Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido junto con la policía lograron la ubicación y destrucción de un importante complejo para el procesamiento de cocaína de las disidencias de las FARC. La destrucción de la infraestructura tuvo lugar en las veredas Guamal y Aguada del municipio de Ábrego, la cual estaba avaluada en más de 5.000 millones de pesos. El complejo estaba compuesto por dos estructuras con capacidad para procesar más de 4 toneladas mensuales de cocaína, avaluadas aproximadamente en mil millones de pesos. Los envíos de la droga al exterior eran coordinados con carteles mexicanos al servicio del narcotráfico. Como resultado de esta intervención militar, se neutralizaron y destruyeron las dos estructuras, una de ellas utilizada como depósito ilegal de insumos y la otra empleada como laboratorio para el procesamiento del alcaloide. En el lugar se incautaron 975 kilogramos de pasta base de coca, insumos líquidos y sólidos.